Buenas noches, viajeras y viajeros. Eh, probablemente a la mayoría de ustedes, si le preguntan qué viaje haría si le toca la lotería, que tanto hemos ido hace oído hace poco, dicen un crucero. Eh, eh, es curioso cómo en, en, bueno, en nada para algunos que tenemos alguna edad y en poco para los jóvenes, los cruceros se han convertido casi en una necesidad del que puede viajar. Aquello de llegar a un estupendo hotel flotante, meter tu equipaje dentro de tu habitación y ponerte a viajar por el mundo sin tener que hacer y deshacer maletas es todo un atractivo. Bien, hoy empezaremos un programa en el que hablaremos completamente de cruceros y concretamente de la única empresa española que firma la realización de cruceros, Pullman Tour. Eh, evidentemente nos acompaña el representante en Galicia de Purmantur y como no, Marta Galindo, la representante de la agencia donde duerme el Club Viajeros Solitarios. Eh, David, David Vázquez, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Manolo, por, por esta invitación. No, hombre, por Dios, me parece de justicia. Supongo, Marta, que tú coincides conmigo, que, que un barco salga desde Vigo merece todo nuestro apoyo. Pues sí, ¿no? la verdad es que es un logro y, y algo muy bueno para nuestra ciudad, claro sí, que sí, sí y sí. muy cómodo, y muy cómodo. Yo creo que vosotros tendréis que notarlo más que nadie que, que Vigo tiene que responder a esas cosas. El, el momento económico de la ciudad no es malo eh, y que haya un crucerito, aunque sea un crucero corto y de este tipo, ilusiona a todo el mundo. Sí, nosotros estamos encantados con, con en cómo se están saliendo las cosas aquí, en general en Galicia y, y en este caso en el puerto de Vigo. Eh, es una zona preferencial para nosotros, ya que todos los barcos que suben y bajan del norte de Europa, pues es una necesidad tocar, tocar Vigo. Tiene un puerto fabuloso y eh, tiene muy buenas conexiones, además de que tenemos sellado el mercado portugués también. Y por eso, bueno, estamos decididos a, a estar aquí y esperemos que en futuros años seguir. Mira que te, te estamos grabando, ¿eh? <laughs> que estás diciendo <laughs> se te puede coger. Si te parece, eh, dedicamos monográficamente la parte, la segunda parte de este programa de uh -huh. viajeros eh, para hablar de la salida de Vigo, el barco de Vigo, las escalas y todo eso. Ahora, si te parece, nos centramos más en vuestra marca, Pullman Tour. Sí, sí. Eh, eh, Probablemente para los agentes de viajes Pulmantur hoy es una realidad y una necesidad. No teníamos ninguna compañía que firme la organización de los cruceros en español. Sí, eh, Pulmantur fue la primera eh, naviera, digamos, entre comillas, española, que surgió ya hace más de 15 años y también la primera que apostó por el todo incluido en, en sus cruceros. Y, y a día de hoy somos la única naviera del mundo. Donde el idioma principal y oficial es el, es el español, además de que el cliente, eh, la divisa de los barcos es en, es en euro, es en, en nuestra moneda aquí en Europa. Sí, eso hoy por hoy se ha arreglado mucho con el euro, pero en la época de las pesetas era un verdadero Cristo, claro sí, ¿no? que sé, sí, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué notas tú, Marta, en, en, en la agencia de la aceptación del público eh, de una marca como Pullman Tour? Bueno, pues la verdad es que el tema todo incluido, creo que tiene razón David, ha ayudado mucho a identificarles. Entonces, sí que es cierto que la gente viene pidiendo, dame un crucero en todo incluido. A veces puede que nos acuerden de la marca, de, de la compañía, pero al final siempre hacen referencia a, en este caso, a, a Pullman Tour. Hay una gran demanda, la gente ya lo, lo relaciona mucho con, con diversión, con poder hacer un poco. Eh, por comparar de alguna manera eso que se hace en el Caribe, de poder tomarse a bordo, de disfrutar, de comer, sin tener que pagar nada. Y eso al público español le gusta. Le gusta divertirse y le gusta ese tipo de. Eh, Margalí, como una agencia absolutamente especializada en viajes de novios. Eh, Supongo que lo notará mucho más, porque en los viajes de novios eh, la palabra todo incluido yo creo que ocupa el 50% sí, de la sí, demanda. De la, ¿no? de la frase, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí o sea, sí, realmente sí. sí que ha marcado eh, una moda, si se puede decir, en el tema cruceros con el todo incluido. A veces pueden hacer referencia a otras eh, compañías y, y el todo incluido tiene que ir por delante. Entonces, claro, al final, pues el todo incluido es, es Pullman Tour. El todo incluido es Pullman Tour. Supongo que la experiencia a bordo acabará desmitificando el tema y diciendo que, que la gente no se pone tanto de copas y tal como, como ellos se creen que van a hacer, ¿no? O sea, los consumos no. No, sobre racionales. todo lo que da el, todo incluido da esa libertad y esa tranquilidad que es lo que busca el cliente cuando cuando está de viaje, de que tiene el presupuesto cerrado, no está preocupado de, pues me he gastado tanto, llevo tanto gastado, esta bebida vale x, o vale, sabe que eh, tome lo que tome, lo va a tener incluido, además eh, eh, hemos apostado ahora mismo por un todo incluido de calidad, con eh, marcas de bebidas conocidas por todos, de cervezas, de licores, de vinos, etcétera. ¿Qué te parece? Antes de seguir hablando de la compañía, vemos un par de vídeos cortitos que hay de, de, de la compañía, y eso nos ayudará luego a tirar de preguntas sobre bueno. misma. Eh, vamos a ver esos vídeos. Vale, hay, ese barco es el Monarch, ¿no? Es el Monarch. Será el que saldrá de vigo. Y... Eso es, es el, el buque insignia de la naviera, ahora mismo, es el último que ha llegado y eh, está reformado en, totalmente en 2013 y es el más grande a día de hoy. El tamaño, ¿sobre setenta y tantas mil toneladas tiene? Sí, sobre setenta y cuatro mil. Perfecto. Sí, unos 2.800 pasajeros y sobre cerca de 900, eh, tri tripulación, sí, de 900 tripulación, personas sí, sí. de tripulación. Sí, hombre, son muy llamativos eh, los barcos de vuestros primos mayores de Royal Caribbean con sus 150.000 toneladas. Pero también tiene su, su servidumbre, ¿eh? O sea, me... A lo mejor son demasiado grandes para una semana. ¿no? Sí, hay que darse cuenta que en el mercado precisamente eh, las navieras, digamos, premium o de lujo, utilizan barcos pequeños porque son más exclusivos. ¿no? Entonces nosotros estamos en un tamaño medio que, que es ideal tanto para disfrutar de la navegación como del barco porque bueno, cuentan con todos las instalaciones eh, actualizadas. ¿no? Sí, sí, y, y suficiente dimensión como para tener... Pues esa piscina doble que veíamos arriba, que está muy bien, suficientes salones para permitir todo, su casino como estamos viendo ahí. Sí, tiene además tiene rocódromo para hacer escalada, claro. eh, cancha de baloncesto, eh, varias jacuzzis, piscina para niños. Lo no, que eh, iba a decir David pensando en familias también hay mini piscinas para sí. niños, no, todo pensando también en. Todo en niños. para sí, Whoopi club, eh, mini bueno, todo para familias y, y niños está. ¿Servicio Adecuante. de babysitter tienen a bordo? Sí, tenemos un, un servicio con, con un cargo especial, pero existe. Oh, estupendo. ¿Y el turno de cenas? ¿Horario español? ¿Dos turnos igualmente? Tenemos dos turnos, siempre? el primero anda sobre las siete y media, ocho de la tarde, Ajá. Eh, sobre todo es para la gente que bueno, quiere cenar antes y después ver el espectáculo uh -huh. en el teatro, y luego el de las nueve y media, que es para la gente que primero vería el espectáculo y luego iría a cenar. Cuenta con dos restaurantes principales. Y bueno, es importante decir que la, la, la gastronomía corre a, a cargo del, del chef español, Paco Roncero, que tiene dos estrellas Michelin, y que él es el que ha elaborado nuestra, nuestra carta y nuestro menú. Por lo tanto, ahí se puede ver la, el cambio que hemos, que hemos pegado. En... Personalmente creo que eso es importantísimo. O sea, el tener una calidad de, de, de cocina. No solo buena, que evidentemente es muy importante, sino buena pero española. Es decir, claro. que a nadie. La cantidad de gente. Son muchos años acompañando grupos por el mundo y te das cuenta la cantidad de gente que tiene problemas a la hora de aceptar comidas de otras, de otras partes. ¿no? O sea, que, que pues que les cuesta trabajo. ¿no? Aquí está asegurado. Que, Aquí que está que... asegurado. De hecho, nuestro problema es que el cliente se sienta como en casa. Sí, y, sí. y bueno, eh, probar platos de un cocinero. Con Estrella Michelin a bordo de un crucero, pues también es una experiencia en sí mismo Sí, y da, da calidad, la verdad es que da mucha calidad al servicio. Y es verdad, el tema comida a los españoles nos marca mucho en unas vacaciones, entonces para mí sí que es una parte importante de, de, de que un viaje salga, salga claro, bien. bien y yo creo sí, que sí. es un punto que tenéis muy, muy, muy a favor por eso, por, por ser una naviera española además. Sí, sí. es innegable el éxito sí. y la atención que los españoles estamos dedicando a la cocina. No hay más que ver los programas. Sí, sí, sí. De ¿eh? Masterchef, <laughs> Masterchefecito, Master... sí, sí. o sea, La cantidad de programas en Print Time, además, ¿eh? en hora de máximo. Yo audiencia. soy fiel seguidora, además. sí? Sí, sí totalmente. <laughs> yo... Mi hija y yo estamos enganchadas. <laughs> sí, yo también lo lo sí. bastante. Y, y, y bueno, con estos cocineros tan buenos que han salido últimamente en nuestro país, que es uno de los países con más estrellas Michelin, eh, pues, pues eh, es una buena oportunidad poder, poder probar estos platos a bordo de un crucero. Que a lo mejor ir al propio restaurante de estos cocineros, pues ya también es un coste importante. Sí, otra cosa que yo creo que, que a los españoles les interesa muchísimo es no tener dificultades con el idioma. Sí. Es decir, tenemos que reconocer, sí o sí, que España tiene una deficiencia de, de hablar otras lenguas muy grande. Se habla muy poco otros uh -huh. idiomas, ¿no? Puede que la juventud haya empezado mejor con el tema del inglés, pero se sigue hablando muy poco, ¿no? Y eso de poder ir de vacaciones sin que te preocupe nada si vas a entender al camarero o al camarero de tu cabina, de tu camarote, o eso. Sí, además eh, eh, hay que valorar el, 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 lo que nos cuesta a nosotros, por ejemplo, estar en Estocolmo, por ejemplo, y encontrar eh, guías de habla hispana o en cualquier parte del mundo. Eh, porque claro, nosotros las excursiones tienen que ser en español también para, para el cliente. Claro. Eh, los espectáculos tienen que ser en español. El, 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 el malabarista, el que cuenta chistes, etcétera, que va haciendo sus bromas, sus monólogos, tienen que, que hablar español. Entonces, para nosotros es una responsabilidad buscar este tipo de, de gente, pero es lo que tenemos que hacer por estar eh, en el mercado español, que para nosotros es el 90% de... de pasajeros son españoles. Sí. El tema de los monologuistas, yo recuerdo en, en, en más de dos, tres y cuatro cruceros que el, al monologuista le estabas entendiendo, porque el idioma que le estaba hablando tú lo entiendes, pero sus chistes poco, porque el nombre de los políticos no lo relacionabas. Claro, o sea, el, 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 si aquí te hacen un chiste sobre el Bárcenas, todo lo entendemos. Claro. Pero, pero, claro, si te lo hacen sobre un... Sí. Y otro punto muy importante también del idioma es el, el, la confluencia que se hace entre los propios pasajeros. Eh, en, en nuestros cruceros al final la gente vuelve con amigos, con compañeros de viaje que otros años quedan para, para, para hacer dejar, otros sí. viajes porque todo el mundo se entiende, todo el mundo habla sus idiomas. Yo soy de Alicante, yo soy de Vigo, yo soy de, de otra ciudad española. Los propios niños, cuando los dejas en, en nuestros clubs de niños, lo pasa mejor porque todos los demás niños hablan su propio idioma, entonces eh, creas un vínculo que, que al final une ¿no? entre todos. El equipo eh... de animación también tiene mucho que ver claro. en eso, todas estas fiestas. Claro, eh... o sea que el tema del idioma va mucho más allá de simplemente que entiendas a, al camarero. ¿no? Y yo quería recalcar una cosa, ahora que mencionaste el tema de las excursiones, que ahora una ventaja grande que nos habéis dado las agencias de viaje precisamente es el poder reservar el pack de, de excursiones desde la propia agencia y también es un valor añadido a la hora de, de venderos los, los cruceros para nosotros y que el cliente aún lleva mucho mejor organizado el viaje ya desde desde aquí, no tiene sí. que llegar allí a apuntarse a que me apunto, claro. a esto a lo otro. Y sí, no les surgen les, las dudas. No les surgen, nosotros les podemos recomendar también las excursiones pues bueno según el tipo el perfil de perfil del cliente más, más recomendables y eso sí. para nosotros la verdad es que es de, de agradecer. Sí, hemos agradece. sacado tres paquetes que son uh -huh. Conoce, Descubre y Siente. Eh, hemos ajustado también los precios. Eh, Conoce, digamos, que es un paquete para la gente un poco más aventurera, que digamos son traslados a las ciudades principales, sí. se pueden mover durante todo el día y luego quedamos con ellos en un lugar a una hora para, 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 para recogerlos. recogerlos. <laughs> Conoce, digamos, que ya vas más eh, con, con un guía que te va explicando más pues eh, la ciudad en sí, etc. Y siente ya, digamos, que es el paquete más caro, que ya te lleva a hacer actividades exclusivas eh, con entradas a museos y, y con otras actividades. Y todos estos paquetes se pueden vender o los vendéis ya desde las agencias. Uh -huh. Para el cliente incluso son más baratos eh, reservarlo en las propias agencias que, que abordo. Y además, bueno, pues eh, ya llevan confirmado todo desde, desde la propia oficina sin tener que hacer cómpia. Y llevan todo incluido, más real todavía. Sí, más claro. real todavía. Más y, real todavía. Y, 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 y más planificado el coste sí. de su viaje, ¿no? Sí, sí. Llevan más cerrado su viaje. Y menos estrés a la hora de... Mm. Es muy común, tanto en los cruceros como en los paquetes de una semana, en el Caribe, el, el día de las excursiones, muchas parejas acaban discutiendo. No, si y ve, se, y si se, ya se pierde si tiempo, se. Manolo, tienes que ir a esa sí, visita sí. Esa mañana, o al teatro o, Bueno, si lo llevas organizado ya Tú esa mañana ya estás disfrutando de, sí. Del barco, o de la piscina O de lo que tú quieras, no tienes que estar en esa En Eso esa es. reunión Bueno, pues es una para mí es una ventaja, una ventaja. Es. Por otro lado, las reuniones de venta De cruceros en los cruceros son un coñazo ¿eh? <risa> 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 Te comes Dos horas allí Bueno, son opcionales <laughs> <No>, claro, <laughs> claro, claro, sí, pero bueno Parece lógico, ¿no? Pero o sea, a las agencias de viaje no nos gustan. No, no, pero no, pero no. Es que sinceramente eh, acabar siendo bastante latosas, o sea, comerte todo el rato, pues es mucho tiempo sí. de, de, de un crucero. Bueno, no es el punto negativo. No, 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 no. Bueno, ahora sí. tiene una solución, ¿no? Sí, sí, sí. Si, ahora si el canal de distribución puede ofrecérselo a la gente y, y, y y aconsejarle su punto de vista. y sí, pues... además el cliente puede ir a la agencia de viajes, puede ver el precio de, la, de los paquetes de excursiones o de la excursión que quiera. Nosotros eh, aportamos también la información de lo que va, de lo que consiste esa, esa excursión. El cliente se lo puede llevar a su casa, se lo puede estar pensando tres meses si quiere y, y, y tiene todo el tiempo del mundo para, para claro, reservarlo. ¿Hay, ¿Hay límite en el número de plazas de cruceros? Perdón, de cruceros. De los cruceros, pies, claro, pies. los camarotes. Digo, ¿De excursiones? Sí. O, o, ¿O Siempre. O sea, y sí. es, ¿Es habitual que, que se llenen y que algunas te...? Eso es. Eso es, es habitual que, que se llenen y a lo mejor un cliente quiere una excursión en particular y, y, y que no consiga plaza en ese momento, porque, bueno, nosotros tenemos también contratados. X guías, claro. X, ¿no? X autobuses sí, y autobuses, X traslados sí. y X... Que se puede ir haciendo también a lo mejor sobre la marcha, pero ya tendría que ser con mucho tiempo de antelación. Si un es cliente... decir, que para vosotros incluso es conveniente sí. que la reserva sea previa, ¿no? Claro, para dicha. nosotros nos facilita el trabajo. Claro, claro. Sí, sí. Y calcularéis un porcentaje X de, de nuevas anotaciones a bordo del barco. Supongo que puede rondar un 50%, ¿no? Sí, eh, empezamos a hacer esta mecánica este año 2016 y, y la verdad fue muy bien. Estamos muy contentos con, con, con las reservas de excursiones y este año vamos a seguir por el mismo camino y vamos a seguir apostando para que vosotros también tengáis eh, la forma de, de poder venderlas. Si a lo largo de 2017, ¿qué cruceros va a cubrir mmm, Pullman tour Pulmantur, bueno, volvemos entre, Zonas comillas, sí, ¿eh? volvemos entre comillas al origen, eh, volvemos a islas Riegas y a Ronda Veneciano, que era una de las uh -huh. rutas eh, más demandadas sí. por el mercado español. y claro, en verano, sí? llevamos tres añitos sin tenerla. ¿Con Además, salida desde Venecia? Con salida desde Trieste Ajá. o desde Atenas, alternando, y luego tocamos Venecia todo el día. No hacemos el embarque en Venecia porque perderíamos medio claro. día. Totalmente de acuerdo. Entonces, y los venecianos encantados, seguramente. <risa> seguramente. <risa> eh, ese es el rondo veneciano, además viene con una ruta chulísima, salida todos los domingos, tocamos eh, la costa croata con Kotor con y, y Dubrovnik, luego tocamos Corfú y, y Atenas, alternando. Y luego las tres islas griegas, donde también venimos con una ruta muy buena, donde vamos a hacer noche en Mykonos, dos días, que es otro punto digamos, fuerte de Pullman Tour, eh, eh, las las horas de escala que hacemos, somos de las navieras que más tiempo de escala hacemos. De hecho, bueno, en la ruta que luego veremos, eh, que es la que sale de Vigo, tenemos escalas de hasta 12 horas. Por lo tanto, el cliente español que creemos y sabemos que le gusta mucho conocer los destinos, es otro punto fuerte que con Pulmantur los va a poder conocer. Y eso, hacemos Noche en Miconos, eh, dos días, y luego tocamos Marmaris, una isla turca, pero ofrecemos excursiones también a Rodas, desde de Marmaris. Uh -huh. Eh, y Santorini, que bueno, es una de las, de las perlas de, de Grecia. Sin duda, sin duda. Ahí, ahí entramos y salimos por, por Atenas. Y otro punto también fuerte de Pulmantur es que vamos con vuelos incluidos desde Madrid o Barcelona y tenemos el servicio digamos de entre comillas maletas viajeras que, que esto para el cliente es una ventaja ya que el cliente llega a Madrid factura su equipaje y, y lo, lo cogen en el camarote. camarote y se lo encuentra en el camarote sí, Opa, es que sí. mágico eso ¿eh? no sí, tiene la la que andar es que cargando sí. con sí, maletas sí, sí, sí. ni sí, sí. ni buscándolas ni nada sí eso es mágico un sí, es claro. viaje muy cómodo así Uf. bueno y luego hay una ruta que, que también es muy interesante la de Canarias no sí la de Canarias la estamos operando ahora mismo de hecho bueno nos queda enero y febrero hasta Carnavales que es la última salida eh, este año quisimos apostar aún más por el mercado español dejando un barco en, en España uh -huh. y hemos eh, ideado esta ruta. Tenemos ahí un verano en España que es el Canario y hemos ideado esta ruta donde estamos embarcando todos los, todos los sábados en Gran Canaria, los domingos en Tenerife y los jueves en Lanzarote. Uh -huh. Luego tocamos Fuerteventura, la isla de La Palma, que es bastante desconocida entre sí, comillas. Sí, muy bonita por cierto. Sí. Y tocamos Agadir donde ofrecemos una de las excursiones estrellas que es a Marrakech y me comentabas antes que hay una de esas salidas que es precisamente Carnaval Canario que se hace dos días de escala en la en la isla de La Palma sí eh, es una salida especial de Carnaval el barco va a estar todo eh, vestido digamos de Carnaval uh -huh. Eh, y vamos a hacer noche en Isla de la Palma dos días, porque el día que atracamos es el Carnaval de los Indianos, que es uno de los carnavales más famosos. Precioso y súper original. Sí. Eh? Sí. Entonces atracaremos y el sí, cliente sí. lo va a poder disfrutar porque vamos a estar allí dos días. Vamos a estar atracados en puerto, por lo tanto, el cliente lo va a poder. ¿Y ese qué salida tiene? él? ¿eh? Es el 26 de febrero. 26 de febrero bueno, de febrero. depende de dónde de embarques. ¿Y tiene plazas aún? Sí, no aún no tiene plazas. Además, es un canario... Es, es muy, un canarias, muy atractivo eso. Es muy atractivo. Además, aquí en Galicia se vende mucho canarias. Y claro, la gente dice, bueno, un crucero por Canarias, yo ya estuve en Canarias, pero es un Canarias diferente. Sí, es diferente. Totalmente diferente. ¿Y, ¿Y le conectáis vuelo desde dónde? Bueno, nosotros vendemos, eh, digamos, el solo crucero. Tenemos opciones de plazas con vuelo nosotros desde Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Pero aquí en Galicia también hay vuelos sí, directos. Tenemos vuelos bueno. directos, Tanto a, a los tres destinos además. Ahora, sí, eh, y además eh, incluso está siendo más barato el crucero que, que, que una estancia propiamente dicha en... en bueno, y luego canales. así como toque exótico es la, la parada en Agadir, ¿no? Ir a visitar Marrakech. Sí, tenemos Marrakech o tenemos para que, que uno se llama Marrakech, que se quiera quedar en Agadir, tenemos, uh -huh. bueno, se pueden quedar todo el día en la playa, en Agadir, o, o tenemos varias excursiones también por, por el propio Agadir. Sí, la verdad es que, ¿qué resultados estáis teniendo con esa ruta? Porque la ruta es súper interesante. ¿eh? Habrá que sentarla, pero... Habrá que sentarla, sí. Eh, es el, el resultado está siendo bastante bueno. De hecho, ya tenemos a la venta el próximo el próximo año, el próximo ah, invierno, 2017-2018, pues... ya está a la venta. también. Esa era mi pregunta después, <laughs> si, era, si vais a repetir. Porque la idea sí. me parece muy buena. O sea, el, el, eh, efectivamente, para darle un repaso a las Canarias en el invierno y aprovecharte de su buen clima. y... Y, ...y en un barco español, sí, sí. Entonces, me parece estupendo. Sí, además, como decía, escalas larguísimas... ...tenemos escalas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche... ...el cliente que busca sol y playa va a poder hacerlo... ...porque tenemos muchas excursiones de todo el día a la playa... ...en cada isla diferente, muchas culturales y muchas de naturaleza... ...por lo tanto el cliente que busca tranquilidad y conocerlo... ...va a poder tener, el cliente que busca descubrir otra Canarias... ...que no es estar, digamos, tirado al sol en Tenerife también lo va a poder, va a poder hacer y, y, como digo, a un precio muy competitivo. ¡Qué bien! Y luego también tenéis un programa, creo, así como muy fan, ¿no? Muy divertido para los estudiantes. Sí, tenemos el Waterland, Ajá. que digamos que es un, un festival de música electrónica, que es la primera vez que, que lo vamos a hacer. Hemos contratado varios clubs importantes de España, como el Row, Fabric, eh, Café Mambo, y, y bueno, van a ir más de 20 DJs. Eh, a bordo, y va a embarcar a finales de abril tanto en Málaga como en Alicante, que, que tenemos vuelos desde aquí ahora mismo a, a esas dos zonas, a esos dos puertos, y luego la ruta consiste en una noche en Ibiza, también para que el cliente pueda disfrutar de, de tenemos una excursión especial a Pachá, uh -huh. Pachá-Ibiza, dos días en, en Ibiza, Palma de Mallorca y eh, Tarragona. Atacando al segmento de los jovenzuelos, sí, señor. Sí, sí, además es, es la primera vez que se hace un festival electrónico a, a bordo de un barco, que ahora hay muchos eh, sí, por sí. Europa, y es una, una opción diferente, con un todo incluido también, y, y esperamos que, que salga adelante y podamos repetir también. Bueno, si os parece... Vamos a dedicar un par de minutitos al descanso, un par de anuncios para ustedes, no mucho más, y volvemos para hablar del crucero de Vigo, de la apuesta que hace el Club Viajeros Solitarios y Viajes Margali por tener unas plazas compradas ahí y qué se puede esperar de ese crucero. Muy bien. No se vaya muy lejos que volvemos enseguida, hasta ahora mismo.